Pues ahí está mi querido Ted Lewis, director de Global Exchange. Buenos días, Ted, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Alberto, Bienvenido. Ernesto, ¿cómo están? Bien, Bien, gracias. bien, Ted. Pues platícanos, Ted, porque estamos, pues sí, con toda una lista de ejes temáticos que habíamos platicado, de algo que querías plantearnos de los escenarios que tenemos para las elecciones en los Estados Unidos. Las elecciones de este próximo noviembre, y que bueno, pues está viendo una reconfiguración y todas las estrategias políticas de un lado y del otro, y Trump, que ahí sigue dando mucho de qué hablar, Ted. Sí, Donald Trump sigue fuerte en la política de Estados Unidos y sigue teniendo mucha influencia a pesar de pues investigaciones hasta criminales en su contra. Y hay varias investigaciones en varios lugares que están procediendo. Había en pues muy famoso momento hace una semana cuando el FBI entra en Mar-a-Lago, un momento muy dramático de un punto en que pues muchos de la ultraderecha dicen, ok, ahora este es el momento para la guerra, pero cuando salen los agentes con todos los documentos que Trump tenía ahí escondido y revelan que había una conversación de meses sobre los documentos, el elemento de sorpresa Trump básicamente llevó pues cajas enteras de documentos de alta seguridad. Y lo tenía ahí y estaban teniendo un argumento y finalmente los llevaron. Si va a recibir cargos, no sabemos. En estos momentos está saliendo, se llama en inglés el affidavit o la razón detrás del busqueo, pues del rastreo de su residencia. Y vamos a ver un poco más detalle de qué tenía esas cajas. Pero los rumores son que tenían documentos sobre estrategia nuclear y cosas que son muy secretos y pues es muy ilegal. Cualquier otra persona saliendo de un trabajo en el gobierno con documentos así estaría encarcelado ya, sin duda. La única razón es porque es el presidente y Merrick Garland, el procurador de los Estados Unidos, pues tiene toda la evidencia necesaria para poner en juicio Trump, pero no sabemos si lo va a hacer. También en el estado de Georgia hay otra investigación sobre Trump porque pues Georgia es el lugar donde Trump hizo una manipulación desesperada de último minuto, algo que hemos hablado aquí, y pues pidió directamente, abiertamente votos. Necesito y cita el número de pues unos 15 mil votos que ellos necesitan esconder a su favor. Y ese también es ilegal todo el esfuerzo. Giuliani ya tenía que dar testimonio, pero nadie sabe si eso va finalmente a tomar Trump de Mar-a-Lago al cárcel. Yo en lo personal lo dudo, pero son cosas difíciles para Trump, pero él obviamente también lo está utilizando para reforzar sus argumentos que el gobierno, que el FBI están pues en su contra, que él es una víctima más y en términos políticos tenía la posibilidad de hace poco más de una semana de destruir electoralmente el Liz Cheney.
o la Liz Cheney, la que está organizando en el Congreso toda la investigación junto con los demócratas. Ella es republicana, pero en el análisis de Trump, ella es una traidora y no merece estar en el Congreso. Ella perdió su primaria, porque en Estados Unidos vamos por elecciones en noviembre. Entonces, a nivel estatal, hay muchas primarias para escoger candidatos. Vamos a elegir la tercera parte del Senado y toda la Cámara, todos los 535 sillas de la Cámara Baja en Estados Unidos. Entonces, es una elección muy, pero muy importante, y la gente está tratando de entender quién va a ganar. Hasta julio, todas las encuestas indicaron pues una derrota tremenda para los demócratas, pero ahora las encuestas están indicando otras cosas, y hay razones por qué. Uno es la Corte Suprema y su actuar contra el derecho de aborto. Pues como ustedes saben, ya en Estados Unidos el aborto no es un derecho según la Corte Suprema. Y eso es una victoria post-presidencial de Trump, porque él puso tres justicias en la corte y son los responsables de haber bloqueado este derecho. Ha sido una meta para la derecha en Estados Unidos por casi 50 años de destruir ese derecho, y es algo que realmente esa época, los últimos 50 años, cuando las mujeres en Estados Unidos tenían ese derecho, pues es el periodo de más liberación que hemos visto en cuanto a derechos de la mujer, y ahora es casi pues un derecho en casi todo el mundo, pero en Estados Unidos ya no. Y las mujeres y los que apoyan ese derecho están enojados, y eso se demuestra políticamente. En el estado de Kansas, que es en el centro de los Estados Unidos, históricamente de los estados más conservadores, pues tenían los de la derecha querían aplastar aún más el derecho del aborto, porque Kansas tenía en su legislación ciertos derechos, y lo pusieron a la prueba de un referéndum, y pues los que querían aplastar el aborto perdieron gacho, aún en Kansas. Entonces, eso quiere decir que pues hay mucho apoyo, no es siempre visible, pero hay mucho apoyo para el derecho al aborto, y eso se demuestra también ahora en otras primarias, donde el lado demócrata está ganando, aún en lugares donde no esperaban que iban a ganar. Y entonces, pues el cálculo político desde hace unos meses ya se está cambiando. Y otro factor que ayuda al lado demócrata en la elección que viene es que Biden finalmente, después de casi 2 años de no poder tener una victoria significante en la legislación, ya sacó una legislación muy importante, que pues la mayoría del dinero es para cambio climático. La legislación se llama el acto para reducir la inflación, que es algo que está políticamente muy candente en Estados Unidos ahora, porque la inflación ha sido tremendo, como en,
Yo creo que, y me imagino que igual como en México, pero ahora es con ese acto y con el hecho de que el precio de la gasolina se está bajando y varias cosas van en su favor, pues la imagen de Biden no está tan destruido y Biden está, pues hoy incluso hizo un discurso contra los republicanos con lenguaje muy fuerte, hasta utilizar pues el término que algunos republicanos, y él está tratando de diferenciar ahora entre los republicanos tradicionales con quienes pues tienen valores diferentes, pero podemos trabajar con ellos, y los republicanos MAGA, que quiere decir los republicanos Trump, y pues esa, a él pone Biden la etiqueta semifascista, que es para Estados Unidos, este es lenguaje súper fuerte, y él va a pagar un precio, pero está tratando de aislar los republicanos radicales, y eso para mí obviamente es la estrategia para noviembre. Me llama la atención lo que se ha revelado sobre el cateo que se hizo a la residencia frente al mar que tiene Donald Trump. Me llama la atención no solamente por lo que se, por la forma como se llevó cajas y cajas y cajas de cartón con documentos que todavía no se sabe exactamente qué fue lo que había en esas cajas y que no tenían el menor cuidado de seguridad. Cuando le pidieron, leía yo una nota que me compartieron, cuando le pidieron al equipo de seguridad de Trump pues que tuviera cuidado con esos datos, lo que hicieron fue ponerle un candado, casi literalmente un candado, otra cerradura, nada más. O sea, sí, habla mucho del desparpajo de Donald Trump, pero yo creo que más allá del desorden mental e intelectual que puede tener este personaje, yo creo que inclusive esto puede hasta servirle para sus bonos políticos, porque él, con estas acciones y este escándalo que desata en los medios tradicionales de Estados Unidos, pues se sigue presentando como el outsider, el anti-establishment, que fue finalmente uno de los elementos centrales que lo llevaron a la presidencia de Estados Unidos. Eso por un lado, y por el otro, al mantener esta misma línea de comportamiento, pues también se puede presentar como víctima ante sus seguidores, y capitalizar mucho del descontento que hay todavía en Estados Unidos, no solamente entre la ultraderecha, sino también, pues paradójicamente, pues entre los grupos que apoyaron a Biden por los pocos resultados que ha tenido. ¿Tú crees que esto le pueda servir a Donald Trump, que una fotografía de él tras las rejas, al contrario, lo convierte en víctima, en mártir, y que pues esto, quién sabe a dónde pueda parar? Podría ayudarle con sus contrincantes. Yo creo que es la única, el único juego que tiene, es el único juego que sabe hacer. Entonces, finalmente yo creo que el problema que Trump tiene es que pues tiene mucho apoyo de gente muy fanático, pero no tiene una mayoría. Y por eso la necesidad de tratar de implementar la gran mentira sobre la persecución y la manipulación en su contra, que realmente no existe. Hay mucha oposición, pero manipulación electoral no lo hay. Entonces, es como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, necesitan implementar la idea de una gran mentira porque no tienen el apoyo suficiente a nivel electoral. Entonces, por eso vamos a escuchar mucho. Y cada republicano del lado de Trump que pierde una primaria es la misma cosa. Ah, me están robando. Que no es justo. Que el sistema electoral está mal. Pero eso es finalmente, Alberto, yo creo que eso es la canta de un perdedor. Y la gente tarde o temprano van a
tener una un van a juzgarle a Trump que no es su líder. Y aún dentro del Partido Republicano, y Liz Cheney siendo pues un ejemplar, tienes una fracción, no es una mayoría, pero una fracción fuerte que ahora es contra Trump. Y yo creo que eso es políticamente, Trump no regresa. De otra manera, con violencia, con otras acciones, puede hacer mucho daño. Pero yo creo que en cuanto a ganar, honestamente, elecciones, imposible. Sí, Ted, también Trump tiene varios frentes y aquí también entra Rudolph Giuliani con esta investigación que se está haciendo sobre las elecciones que hubo ahí en el estado de Georgia, donde pues precisamente uno de los operadores políticos pues ahí fuertes e importantes para tratar de llevar la narrativa de un posible fraude electoral que revirtiera el triunfo de Biden, pues fue Giuliani también. Y Trump está, evidentemente, también está ahí involucrado. ¿Qué va de esa investigación? ¿Cómo va esa investigación? Que también vemos que ha sido primeras planas también en algunos días ahí en los Estados Unidos. Y también, pues, pensar en el contraste de estas elecciones de noviembre, pues la fuerza que vaya adquiriendo o la debilidad que siga teniendo el presidente Biden. Sí, la investigación en Georgia, pues como muchas investigaciones, está detrás de pues una pared de no información, ¿verdad? Sabemos que Giuliani está dando testimonio, pero lo interesante de la investigación en Georgia es que está tomando lugar, pues primero que son republicanos que Trump intentaba manipular en Georgia. Y el actual gobernador que está, pues, en la cuestión de elecciones, él también se va para reelegir en noviembre. Él, siendo republicano, está en una posición difícil porque su aparato está investigando a Trump, pues el aparato del Estado. Y él está tratando de llegar a ser un candidato republicano. Entonces, hay mucho de... No voy a comentar. Voy a dejar pasar la investigación. Y eso indica que es un momento muy difícil para los republicanos del establishment. Porque Trump, para ellos, es obviamente un peligro, un loco, pero es un loco poderoso que no pueden rechazar sin pagar un precio político muy alto, como es el precio que pagó Liz Cheney. Y mucha gente ahora piensa que Liz Cheney tenía valentía. Los oficiales de Georgia, pues hay unos que sí tienen valentía porque decidieron dar testimonio contra Trump. Pero no tienen en el caso de Liz Cheney ya es ya decidida, no se deja en Georgia. Vamos a ver, sí veremos a Giuliani en prisión y a otros colaboradores, porque se menciona que él puede ser el primerito, pero sí, no sé. Pues los colaboradores de Trump que ya están en la cárcel son los que llegaron al Capitolio, ¿verdad? Y tenemos ahora, pues, pero eso es de la gente pequeña. Trump dice que los amo, pero no hace nada para defenderlos, ayudarlos. No, porque cometieron, pues, en pantalla actos criminales. Entonces hay 38, creo que, de convicciones y cientos de detenciones. Ahí está Liz Cheney. Pero los colaboradores cercanos todavía no han caído. Pero yo creo que Alberto sí,
Posiblemente vemos, por lo menos yo espero ver Cheney en esposas. O sea, sí, sí le ves ahí posibilidad de es de posible, es posible, porque los crímenes ya están, la evidencia es fuerte. Hay testimonio, es cuestión política. Hay otro momento que está viviendo la administración de Biden con esto que le llaman por sus siglas en inglés IRA, y que es esta ley que pues se logró pasar y que también tienen que ver con el proceso inflacionario que se vive en los Estados Unidos, que es también tremendo, que le ha pegado duro a la administración de Biden, como a muchas administraciones en el mundo, que en algunos países la inflación pues ha estado incontrolable. Y pues bueno, hay otras políticas ahí que se han estado abriendo. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué tanto fortalece a Biden ese momento y ese logro, que eso que lograron? Sí, eso es la legislación que mencioné, que AIRA quiere decir Inflation Reduction Act. Y con las siglas en inglés es Acto para Reducir la Inflación. Realmente, en mi opinión, no tiene mucho que ver con la inflación. Eso es de los nombres para atraer apoyo. Tiene más que ver con cambio climático. Contiene billones, cientos de billones de dólares para una transición industrial en Estados Unidos. En mi opinión y en la opinión de muchos científicos, no es suficiente para realmente parar los daños del cambio climático, pero es mucho mayor que cualquier otro acto que Estados Unidos ha tomado al respecto. Entonces, Biden sí está intentando hacer algo sobre cambio climático, que fue de las promesas más repetidas de su campaña electoral. Entonces, eso es muy importante, y la percepción ahora es que la inflación no es tan difícil como antes, y eso es, no sabemos si eso va a reflejar en los números macro, pero en cuanto a la gasolina, el precio de gasolina se ha bajado más de $1 por galón en pues el último mes. Entonces, eso favorece mucho a Biden, porque la gasolina es el lugar donde la gente siente primero la inflación. Entonces, yo creo que sí, eso fortalece mucho a Biden. En cuanto al mapa electoral, parece que el Senado está que los demócratas podrían ganar el Senado. Eso es algo que difícilmente lo creemos, pero según los números y según los mejores estadistas, es muy posible. El problema para los demócratas y para Biden es en la casa baja, donde todos los miembros tienen que reelegirse, pero ahí también está indicios de que no es un wipeout, no van a arrasar ahí los republicanos, y es posible que los demócratas mantienen ahí su mayoría. Qué curioso que sería, que sería en contra de las tendencias históricas, porque normalmente cuando tienes una elección entre medio, pues el partido del presidente en el poder tiene una desventaja, porque ellos son los que, pues todo el mundo echa la culpa al presidente actual. Y eso, entonces, Biden empieza con una desventaja, pero al parecer las dudas sobre los republicanos, su apoyo o su falta de apoyo para hacer algo sobre el clima, y más que todo su posición histórica contra el aborto,
Ahora dicen como es que en esta cuestión de aborto, que la derecha es como el perro que finalmente llega a captar el auto, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Pues destruyeron algo, pero ahora tienen que pagar el precio. Entonces, yo veo varias tendencias políticas que van a favorecer los demócratas en estos meses, pero la política es pues un largo camino y no vamos a saber hasta noviembre, pero no es el escenario absolutamente gris que los demócratas estaban viendo hace unos meses. Ya falta menos para eso. Perdón, Alberto. No, que ya falta menos, ya estamos a septiembre, pues ya pronto se despeja la incógnita. Perdón, Ernesto. Sí, sí. No hay cuidado. Pues Ted, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Y perdón usted que tuvimos aquí una confusión con el horario. Sí. Habíamos acordado con Ted a las 9:30, pero Ted pensaba de la hora de California, que son 2 horas menos. Así que lo tuvimos ahí que despertar a Ted. Ted, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y vamos a darle seguimiento a esto, Ted, porque pues sí, se está calentando ahí y hay un escenario que no previsto que y que le favorecería los siguientes 2 años de la administración de Biden, que es que hay una posibilidad de que pueda tener la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores en su favor, y eso pues claro modifica y posibilita muchas cosas en la administración del presidente Biden. Pues ya estaremos viendo eso, porque además está la ley migratoria, ahí hay todo un tema que hablar al respecto, Ted, pero pues gracias por tomarnos la llamada y seguimos al habla. Ok, gracias. Chao. Gracias. Chao.